Bueno, lehenengo pixka bat euskaraz egingo dut, Egunon guztioi. Duela hilabete, Save the Children erakundeak argitaratutako txostenean, Euskadin 35.000 haur pobrezian bizi direla adierazten zuen. Askok, gainera, elikadura arazo larriak dituzte. Hezkuntza sistemak ezin du arazo hau sakonetik konpondu, baina bai ondorio latzenak arindu. Horregatik Euskal Sozialistak legez besteko proposamena erregistratu dugu legebiltzarrean gaur goizean hain zuzen ere. Hezkuntza sailak udaletxeekin lankidetzan neurriak har ditzan egoera horretan dauden aurrek bazkariaz aparte beste jatordu ganorazko bat gosaria edo askaria izan dezaten eskolan. Hace apenas un mes, como ustedes todos saben, conocimos el informe de la ONG Save the Children sobre la pobreza y su impacto en la población infantil y adolescente. Hemos conocido 2.826.549 razones para estar atentos a esta pobreza. Que se viene instalando como consecuencia de la crisis prolongada que sufrimos y las medidas de política de austeridad a ultranza diseñadas por la derecha para luchar contra ellas. Esta organización nos informa de que en el conjunto de España la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social de menores de 18 años se situaba en 2012 en el 33,8% de esa franja de edad, lo que en números absolutos, 2013, supone 2.826.549 niños y niñas viviendo en riesgo de pobreza y exclusión social. Más detalladamente, un 45,6% de menores que viven en familias monoparentales están en riesgo de pobreza, una cifra que asciende al 57,6% en el caso de los niños cuyos padres no alcanzaron la educación secundaria, y al 42,9% de los hijos de extranjeros se consideran población de riesgo. He de decirles que está muy bien que conozcamos los datos, pero pocas formaciones políticas han tomado nota de este informe hasta la fecha. Hemos conocido que son los niños y niñas menores de 14 años los más vulnerables, los que precisamente la sufren más y sin defensas. Son estos precisamente aquellos en los que el impacto puede parecer menos visible y los que menos capacidad tienen para enfrentarse a esta situación. Sabemos que la estimación en Euskadi es de aproximadamente de 35.000 niños y niñas en esta situación. Una situación, quiero referirme bien a ella para evitar alarmas innecesarias, pero para coger la realidad como viene, es decir, esta situación no solamente aparece, es estimada a través del informe de Save the Children, sino también por los distintos, por los sucesivos informes del Ararteco. Se considera, por tanto, que algo más de 35.000 niños y niñas en Euskadi viven una situación de pobreza de mantenimiento. Este perfil es importante, que se define por una insuficiencia de recursos para hacer frente en el corto plazo a la cobertura de las necesidades básicas. Estamos hablando, en consecuencia, tal y como dice también nuestro Ararteco, del 11,8% de la población infantil, un sector de la población que la crisis está tratando con mayor dureza que al conjunto de la ciudadanía. Especialmente si hablamos, como hemos dicho, de niños de familias inmigrantes, monoparentales y numerosas. Y a nivel territorial, en zonas donde los niveles de paro superan ampliamente la media de Euskadi. Sabemos que puede estar pasándonos desapercibida ante nuestra propia mirada esta situación. Porque no solamente estamos hablando de los pobres que pueden llegar a ser más pobres, sino que estamos hablando de clases medias
que están transitando, pueden estar transitando a una situación de pobreza y marginación que pueden estar viviendo de manera vergonzante. Como ustedes saben, me están acompañando aquí cuatro alcaldes de cuatro municipios muy, muy importantes. Tenemos Baracaldo, Portugalete, Ermua y Iruña de Oca. Y son, han identificado situaciones como estas, tales como las identifica el informe Save the Children. Ellos están aquí como referentes de otros para lo que vamos a hablar que hay que hacer. Estamos hablando de un problema, además, que va en aumento creciente, según el propio Ararteco. Uno de los impactos más visibles es el aumento de la pobreza, y la pobreza incide más precisamente en la población de menor edad. El informe del Ararteco nos habla, entre otras cosas, de la velocidad con que aumenta esta pobreza extrema en los niños, cuando nos dice que la proporción de menores de 15 años que viven en hogares con ingresos por debajo del umbral establecido para situaciones de pobreza grave ha pasado del 3,5 en 2008 al 6,2 en 2012, según el informe que nos presentó el año pasado. Casi 3 puntos en 4 años. Por otra parte, además, los menores afectados por situaciones de pobreza sufren privaciones de todo tipo. De hecho, la mayor parte de ellos viven en hogares que han experimentado problemas relacionados también con la alimentación. Y esta situación, pensamos, tiene que ser abordada por los poderes públicos con la serenidad, pero con la seriedad que se merece. Y tiene que ser abordada precisamente en los ámbitos en que se desenvuelve la vida de las personas menores, empezando por uno tan importante y tan decisivo para su desarrollo humano posterior como es el escolar. Creemos, por eso, que el sistema educativo tiene que tomar cartas en el asunto e implicarse en dar cauces de solución a este problema, hacerlo además con los ayuntamientos afectados, conveniando con aquellos que se sientan concernidos. Hay cosas que pueden hacer los ayuntamientos, hay cosas que tiene que hacer el gobierno. Los ayuntamientos, por su especial cercanía con los ciudadanos, conocen de sobra lo que son las situaciones de marginación y pobreza. Sabemos que los niños y niñas son titulares de derechos y las administraciones somos titulares de obligaciones. Sabemos también que la malnutrición e incluso el hambre pueden estar presentes en estas circunstancias específicas de la crisis. Sabemos además que los niños necesitan 3 comidas equilibradas al día. Por eso presentamos, hemos registrado esta mañana esta proposición no de ley. Y lo hacemos en compañía, como les digo, de estos 4 municipios que, como referentes de otros, entienden esta situación y están en disposición de paliarla. La proposición no de ley para su debate en pleno es la siguiente. El Parlamento Vasco insta al Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura a poner en marcha, mediante convenios con los ayuntamientos, un plan de refuerzo alimentario por el que, además de la comida del mediodía, se pueda suministrar al alumnado que se encuentre en situación de exclusión social o riesgo de padecerla un desayuno y/o una merienda a fin de garantizar al niño al menos 2 comidas diarias en los centros educativos sostenidos con fondos públicos para cubrir adecuadamente sus necesidades de alimentación básicas. ¿Por qué en los centros educativos? Por ser el espacio público organizado en el que podemos actuar sobre los menores para mejorar su vida. ¿Por qué los ayuntamientos? Aparte de por lo que ellos podrán responderles si tienen preguntas. Porque buscamos su colaboración a nivel voluntario a través de convenios con el Gobierno Vasco en tareas de apoyo, tales como identificación de aquellos lugares de más necesidad, así como colaboración necesaria a la hora de abrir centros educativos de su titularidad más temprano por la mañana. Concluyo ya con una petición especialísima al profesorado, porque son los y las profesionales de la educación los que han de estar muy atentos para detectar cualquier cambio de circunstancias de su alumnado. Vestuario, falta de material escolar, somnolencia, bajas en las becas de comedor. El fenómeno de tránsito de la clase media a una situación de pobreza o marginación,
se vive a menudo, como les he referido, como una situación vergonzante que es preciso detectar desde fuera en el caso de los menores. Así que pensamos que no solo es preciso identificar, hay que conocer las situaciones de necesidad, pero hay que conocerlas para actuar sobre ellas. Es decir, las conocemos a través del informe Save the Children, que ha sido una verdadera llamada de atención, una verdadera sacudida para la alerta. Las conocemos a través del informe, de nuestros informes sucesivos del Ararteco, de la Oficina de Infancia, y ahora necesitamos actuar sobre esa situación. Y para eso entendemos qué es la política. Y nada más, es así de sencillo. Ustedes disponen ahora mismo de la proposición no de ley registrada esta mañana y pueden preguntar lo que estimen oportuno. Creemos que en este plan se necesita una colaboración interinstitucional. Muchos centros escolares, particularmente de infantil y primaria, son de titularidad municipal y, por tanto, los bedeles de esos centros educativos los pone el ayuntamiento en numerosas ocasiones. Si fuéramos a servir un desayuno, habríamos de abrir las puertas del centro al menos media hora antes para que esto pudiera ocurrir. Pero es que, además, los ayuntamientos conocen las bolsas o conocen las zonas o conocen las situaciones de especial vulnerabilidad. Por lo tanto, pueden colaborar junto al Gobierno en una colaboración interinstitucional, como les digo, no solo para identificar, sino también para aportar la ayuda a partir del centro. Esta colaboración interinstitucional se está dando también en lugares como en Andalucía, por ejemplo, que lleva ya unos meses haciendo este tipo de reaccionando con esta responsabilidad interinstitucional. Y también he de decirles que en Cataluña el Síndic de Greuges, el Ararteco catalán, digamos, puso sobre aviso y alguna actuación se está haciendo en Cataluña también. Pero ellos también pueden responder. Vamos a ver, buenos días. Fundamentalmente yo creo que una de las tareas que se realizan por parte de los servicios de educación de los municipios es no solo las habituales, sino también detectar situaciones de anomalías, ¿no? Anomalías en cuanto a atuendo, en cuanto a vestuario, en cuanto a material escolar, que denota generalmente o puede denotar generalmente necesidades en esas familias. Si unimos que a los perceptores habituales o perceptoras de renta de garantía de ingresos o colectivos muy concretos de inmigrantes que quizás sufren en mayor medida el embate de la crisis, se une otro colectivo que quizás está oculto, porque es el colectivo que, como bien ha apuntado Isabel Celá, es el procedente de clases medias, que todavía tiene ingresos, pero que no alcanza para hacer frente a las obligaciones, pues yo qué sé, desde hipotecas o las habituales que de calefacción, de gas, de electricidad y, como no, las educativas. Resulta en ocasiones difícil detectar a estos colectivos, porque se viven situaciones de gente que ha tenido recursos suficientes de una manera vergonzante. Lo ocultan en ocasiones. Y sí que es cierto que nos han trasladado a algún centro educativo situaciones pues, que llevaban al impago de los comedores o a la no asistencia de los comedores pues, a gente que estaba en situaciones, yo creo que complicadas desde el punto de vista económico. Y desde luego ahí nosotros, como institución más cercana, a pesar de los intentos del Partido Popular por cercenar esta proximidad de los ciudadanos a sus administraciones, las más próximas, las más cercanas, como son los ayuntamientos, creo que es de obligación el que nosotros seamos capaces de alguna manera de coordinar actuaciones, en este caso con el propio Gobierno vasco, que es el que debería, en buena medida, coger el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente. ¿Quieres alguien más? Sí, yo quería comentar. Sí, como dice Alfonso, yo creo que la clava, afirmando algo que nosotros hemos detectado cuando hemos puesto en marcha, por ejemplo, un programa que pretende atender a lo que llamamos familias en riesgo de crisis económica. Nos ha sorprendido de forma notabilísima que aproximadamente el 90% de las familias no eran perfiles de RGI, sino que eran clase media, y el 90%, como digo,
tuvieron que ser detectados tras una campaña en la que les invitábamos a que acudieran porque podíamos ayudarles a través de diferentes herramientas. Pero mientras no hicimos la campaña, estas familias están en su casa, desde la sensación de vergüenza, de fracaso o sensaciones muy comprensibles desde el punto de vista humano, pero que en este caso pueden perjudicar notablemente a sus hijos, ¿no? Y yo creo que tanto el impulsar campañas de estas como el utilizar los servicios sociales que son relevantes y capaces de detectar este tipo de necesidad es clave para que este programa se nutra, digamos, no solo de recurso económico del Gobierno vasco, sino de una lógica de solidaridad, pero también de eficacia y de colaboración entre las administraciones. Creo que es un ejemplo claro en el que la colaboración entre todas es definitivamente decisiva para que todo ello funcione. Es decir, es muy difícil desde la distancia detectar estas circunstancias. No, no pensamos que esto pueda afectarlo. Es decir, lo que probablemente nos encontremos, quizá, pues bueno, sea un argumentario de para eso está la RGI, pero justamente eso es lo que estamos diciendo, que no llega a este capítulo. Es decir, esa clase media que no tiene RGI y que, sin embargo, ha caído en la situación de marginación, no está en ninguna parte. El otro día debatíamos en el Parlamento y lo sacamos adelante, precisamente el solicitar al Gobierno vasco que estudiara las situaciones de pobreza energética en la que algunos ciudadanos están en este momento como consecuencia de la crisis y las medidas de austeridad impuestas por los gobiernos de derechas. La respuesta no es para eso está la renta de garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social, porque estamos hablando probablemente de una población todavía no muy bien identificada. Con respecto a la propuesta, con respecto a la reforma local, etcétera, bueno, pensamos que para este tipo de atención que estamos intentando recabar o de colaboración con los ayuntamientos no afectaría, puesto que los ayuntamientos por el momento, y esperemos que para mucho tiempo, siguen colaborando con las instituciones educativas, como les digo, manteniendo en algunos casos la titularidad de los edificios públicos de infantil y primaria y, desde luego, bueno, pues pudiendo ser capaces de identificar situaciones de riesgo, ¿no? Por lo tanto, si alguien quiere contestar desde la perspectiva del ayuntamiento, yo contesto desde la perspectiva de la institución común y desde la perspectiva de la institución común no veo imposibilidad para la colaboración en este caso, que era lo que usted preguntaba, creo, ¿no? ¿Sí? Bueno, nik pentsatzen dut, hain zuzen ere, ikastetxeetan, barruan, haiek daudean, eta ikasleen aurrean, hain zuzen ere. Orduan, gure helburu nagusia da, hain zuzen ere, aurren eta neraben eskubideak hobeto babestea. Eta horregatik, bueno, pues guk pentsatzen du arrisku egoera dauden aurrak eta nerabeak hobeto ikusteko irakasleek irakasleen egoera da onena. Orduan erne egon behar dute halako egoerak identifikatzeko edo ikusteko. Los ayuntamientos que están aquí representados tienen detectados ya los barrios o los centros escolares que podrían acogerse a este plan en caso de que salga adelante, algunas sospechas. Vamos a ver, por lo que a mi municipio respecta, el problema está en identificar ese colectivo que yo creo que en una nota de prensa aparecido en un medio de comunicación, no recuerdo cuál exactamente, estamos asistiendo probablemente a un nuevo colectivo de trabajadores con empleo estable que no van a poder hacer frente a sus obligaciones, a las obligaciones diarias y que van a ser los próximos pobres del futuro. Entonces, es difícil, lo ha comentado la propia Isabel Celá, es difícil detectar ese colectivo, pero sí que es cierto que por parte de
algún centro público de mi municipio, en este caso de Baracaldo, sí nos han hecho llegar de situaciones, no generalizadas, pero desde luego que se vienen a dar de niños, de menores. No mencionaremos el centro. Que eso es, no voy a mencionar el centro en absoluto. De menores, en ese sentido, que no podían acceder al comedor o que no podían hacer frente al pago del comedor, lo que evidentemente denota una situación de precariedad en esas familias a las que pertenecen estos escolares. En otros términos, hemos incluido dentro de la propuesta, como ustedes ven, a todos los centros sostenidos con fondos públicos, a los centros sostenidos en fondos públicos que estén en situación de especial vulnerabilidad. En muchos casos serán ellos mismos los que acudan a la ayuda, en otros casos serán los propios ayuntamientos a los que les llegue, como ha dicho el alcalde de Baracaldo, esta situación. Pero sí que hay un objetivo, y es que los nombres de estos centros no se hagan públicos, es decir, que no se sepan, que no se conozcan. ¿Por qué? Porque el niño es un ser muy vulnerable, y a ningún niño ni a ninguna niña le gusta ir al colegio en el que verdaderamente ya está estigmatizado como un estado de necesidad. Estas cuestiones hay que hacerlas con toda delicadeza y con todo rigor. Igual que en los centros educativos estamos dando comidas, y tenemos, he de decirles, o teníamos hasta el tiempo en el que yo dejé mi responsabilidad en el gobierno, la mitad de los niños becados, con becas para comedor, pues esto se hará también, ha de hacerse con la total discreción, es decir, que nadie ha de sentirse discriminado, Por eso acudo a los profesionales para que con la sensibilidad y con la profesionalidad que les caracteriza sepan identificar la situación, estén muy atentos a los cambios, y realmente puedan ver, bueno, pues un cambio de circunstancias, un cambio de comportamientos. Bueno, aquí hay una situación en la que este niño sencillamente ha venido al centro y no ha tomado nada desde… Es decir, esta es una cuestión que está ya muy identificada en algunos centros que se han dedicado a ello. Y en algunos lugares, como les he reiterado antes, Andalucía o Cataluña, donde observan los profesionales que cuando el niño llega el lunes a la mañana al centro, está peor que cuando lo abandonó el viernes anterior. Por tanto, esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, no tiene por qué ser una cosa pública, qué centros, pero sí hay que tomar acción. Es decir, no podemos dejar de pasar conociendo los datos, no podemos dejarlo pasar de largo, so pretexto de que Euskadi es más rica que la media, so pretexto de que en Euskadi no se producen situaciones tan dramáticas como en otros lugares, no podemos dejarlo pasar. Hay que tomar nota y desde luego, como les digo, el informe conocido hace un mes, hombre, yo creo que sacude la conciencia en el sentido de, oiga, algo debemos hacer. Y esta es la cuestión. Es decir, algo debemos hacer, y sin alarmas, sin alaracas, pero nos están diciendo tanto la oficina del Ararteco año tras año, desde que se funda la oficina de niños, ¿no? De atención a la infancia, desde el año 11 nos está diciendo, lo que conocimos en el 12 y lo que hemos conocido en el 13, que efectivamente la bolsa es semejante a esta que estamos comentando, aproximadamente unos 30 y tantos mil niños. Oiga, vamos a tomar… En fin, ¿podemos hacer algo? Esta es la cuestión, ¿no? ¿Podemos hacer algo? ¿Dónde tenemos a esos niños? Los tenemos en los centros educativos. Es decir, el centro educativo es el núcleo, el único espacio público organizado, y también, aunque sea concertado, es espacio público organizado, donde podemos actuar. Pues bueno, los profesionales tienen que estar atentos a eso, porque la alimentación no solamente es una cuestión de, oiga, es que está malnutrido, entonces no crecerá, etcétera. Es una cuestión que afecta a la capacidad para desarrollarse intelectualmente del niño o de la niña. Pero no nos lo van a decir ellos. Ellos no nos van a decir, tenemos que mirar cómo está su ropa, cómo está su material escolar, si se han dado de baja o no en el comedor. ¿Hay algún cambio en esa familia? Para poder actuar. Y actuar además con toda la delicadeza. Con toda la delicadeza, pero con toda la eficiencia. Nada más, señores y señoras. Esperemos que ustedes… Sí, creo que quieren hacer otra pregunta. Sí. ¿Saben ya si vais a contar con la colaboración de la… No, lo hemos registrado esta mañana, pero yo espero que sí. Yo espero que sí. Entonces, bueno, pues decirles que ahora ustedes son los portadores.
que son ustedes los que deben trasladarlo a la ciudadanía, porque si no, desde el núcleo hasta después los hombres y mujeres que deben enterarse de la noticia, no tenemos ningún otro nexo. El nexo son ustedes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por haber acudido.